Lo Supposed único. to some representatives. Gracias. Good morning, Commissioner. Do you want to try the interpretation? Yes, please. Thank Okay. you. Colegas, interpretación, por favor, vamos a probar canal de inglés. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Good morning as well. Good morning. Presidenta, secretaria, ¿Es comisionado, ya Commissioner hice Rallon todas with las us? pruebas, ya le reviso si está el comisionado Rallón, todavía no lo he visto, pero ya la parte técnica hicimos todas las pruebas con subtitulados, con intérpretes y con todos los ponentes. Pero no veo todavía al comisionado Rallón. He was having some trouble, he said, with his Wi-Fi. Recién le escribí por WhatsApp, así que aviso si me contesta. Una consulta, ¿se recomienda que tengamos la cámara encendida en todos los momentos o luego de las intervenciones la podemos apagar? ¿Cómo debiéramos hacer? Generalmente durante toda la audiencia se prefiere la cámara prendida, pero también si ustedes consideran que por alguna razón no es conveniente, estamos totalmente abiertas a poderla apagar, como ustedes se sientan más cómodas. Gracias. Okay, we'll begin in 1 minute. Okay. Good morning, everyone. I want to welcome you to hearing number 24 of the 190th period of sessions. My name is Roberta Clark, and I'm the chair of the Inter-American Commission on Human Rights. And with me is Commissioner Rallon, as well as Commissioner Deleuze. Commissioner Rallon is also the country rapporteur for Cuba. I want to also recognize Executive Secretary Tania Renon and the team from the Secretariat. Welcome to civil society organizations. This hearing on human rights violations in the context of institutional violence in Cuba was requested by a number of civil society organizations. They requested it to make visible the ways in which Cuban state exercises violence against people from an institutional perspective with emphasis on deaths in state custody, racial discrimination, racially profiled policing, as well as gender violence. How we will, we have an hour and a half together, 90 minutes, and so civil society organization gets 30 minutes to make its initial presentations. The commission has up to 30 minutes, but I doubt we will use that for our comments and questions, and then we turn back to civil society, and then we close the session with some words from the commission. With that, I want to remind everyone before they speak, please say your name and your organization that you represent. Speak slowly if you can, so that we hear very clearly who you are, and especially those who are following us online, the visually impaired, that they hear you quite clearly. We also remind you that subtitles are available and the size of the subtitles can be adjusted. And those of you who are following us on our online platforms, YouTube, and also our Facebook page, you can select your language and also subtitles are available. So with that, I would invite just Commissioner Rallon, I don't know if you wish to make an introductory remark, given that this is about Cuba. Before we open the floor to civil society organizations. Muchas gracias, Presidenta, muy amable. Y
Sí, le agradezco mucho. Saludo a la comisión, a la secretaria ejecutiva y una cordial bienvenida a todas las representantes de las organizaciones. Justamente hoy, 11 de julio, estamos a 3 años de las protestas que se dieron en Cuba y que han generado lamentablemente una represión muy grande, tratando de silenciar todas las voces que exijan libertad, que exijan democracia, que existan derechos en la isla. La Comisión Interamericana ha estado muy de cerca en el monitoreo de la situación de Cuba, en los marcos de los periodos de sesiones, como en este 190 periodo de sesiones. Estamos dando la oportunidad a la audiencia para que esta plataforma permita que su voz llegue a toda la región, que llegue a todo el mundo, a efecto de que no se normalice ni se minimice lo grave que está sufriendo la isla. Y en este aniversario de estos 3 años, del 11 de julio, también la comisión, con un comunicado de prensa, estará haciendo un recuento de las graves violaciones que persisten y que, lejos de atenuarse de lo ocurrido después del 11 de julio, lamentablemente se ha venido agravando. Así que nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nosotros seguiremos con nuestro trabajo y nuestros instrumentos, tratando de hacer ese llamado para que en Cuba, pues, una transición democrática sea posible y se den las condiciones para el respeto de los derechos humanos. Muchas gracias, presidenta. Muy amable. Thank you, Commissioner Rallon. And now we turn over to civil society organizations. The clock is on the wall, and you have 30 minutes. Buenos días, soy Camila Rodríguez, dirijo el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos, Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. Muchas gracias al comisionado Rallón por sus palabras. Agradezco que hoy, 11 de julio, se celebre esta audiencia temática justo cuando se cumplen 3 años del estallido del 2021 en Cuba. Sin dudas, aquellas jornadas fueron de los momentos en que las personas en la isla hemos estado más expuestas de manera masiva a distintas formas de violencia estatal, que es el tema que nos convoca hoy acá. Desde el llamado 11J, mi organización da seguimiento a la situación de las personas privadas de libertad por participar en las manifestaciones. Consta en nuestro subregistro que al menos 1.584 personas fueron detenidas en ese escenario de protestas. De ellas, 669 permanecen en detención tras la excarcelación ayer en la tarde de Angélica Garrido. Estas personas no solo han sido víctimas de procesos penales sin garantías, sino que cada mes sobreviven a la crisis sistémica del sistema penitenciario nacional. También se encuentran expuestas a torturas y tratos inhumanos y degradantes en claros intentos por acallar sus reclamos de libertad. Entre inicios del mes de julio de 2023 y este 8 de julio, al menos 240 personas privadas de libertad por participar en las protestas del 11J han sido víctimas de incidentes represivos o violatorios de sus derechos en las cárceles del país. Pertenecen al género femenino 31 de ellas, mientras 208 son hombres. Desconocemos el género de una persona. Nos alarma de manera particular que al menos 14 de estas 240 personas reclusas hayan sido víctimas de 12 o más eventos represivos, lo cual representaría al menos un incidente violatorio por cada mes transcurrido hasta la fecha. Entre las mujeres, mencionamos los casos de Lisandra Góngora y Jacqueline Heredia, de quienes tenemos registrados 22 y 12 incidentes respectivamente. Entre los hombres, señalamos los casos de Roberto Pérez Fonseca, 35 incidentes, Juan Enrique Pérez Sánchez, 26, y José Daniel Ferrer, 25 incidentes. A su vez, estas 240 personas han sido víctimas de 920 eventos que incluyen 688 incidentes de hostigamiento y represión y 306 denuncias sobre dolencias, padecimientos o alguna otra situación de salud no atendida, muchas veces de manera intencionada. Asimismo, nos preocupan las más de 400 personas de las que no tenemos información actualizada sobre su vivencia en prisión, en especial porque en muchas ocasiones la inexistencia de denuncias se debe a presiones de la seguridad del Estado sobre la persona privada de libertad y sus familiares
para evitar que se haga más visible la realidad de las cárceles del país. Es pertinente mencionar al manifestante del 11J, Luis Barrios Díaz, quien murió en prisión el pasado noviembre cuando cumplía una sanción de 6 años de privación de libertad debido al deterioro gradual de su salud. Hasta hoy no se conoce de ninguna autoridad penitenciaria que haya sido responsabilizada por esta pérdida de vida en custodia del Estado. En relación con el panorama penitenciario descrito, mi organización y el resto de las que conformamos la coalición de organizaciones cubanas en el exilio, a saber, Cubalex, Museo Virtual contra la Violencia Basada en Género, Museo de la Disidencia en Cuba y Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, en esta audiencia presentes, expresamos nuestra preocupación por la salud y la integridad de todas las personas privadas de libertad en Cuba, en especial de los manifestantes del 11J, quienes se enfrentan a condenas privativas de libertad que en algunos casos superan los 20 años. Muchas gracias. Sí, buenos días, estimados miembros de la CIDH y demás presentes en esta audiencia. Mi nombre es Giselle Murphy, jefa del equipo legal de Cubalex. Hoy voy a hablarles sobre un tema que nos preocupa, no solo a las organizaciones aquí presentes, sino también al CAT, según expresó en sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Cuba en el año 2022, y es la muerte en custodia. Cubalex ha hecho un análisis de los patrones represivos identificados que podrán encontrar en el informe disponible en nuestra página web cubalex.org. El análisis abarca la muerte en custodia policial y de reclutas del servicio militar en Cuba durante el periodo del 1 de enero del 2022 al 31 de enero del 2024. Los datos fueron obtenidos y contrastados mediante fuentes confiables, incluyendo testimonios de familiares, informes de organizaciones de la sociedad civil y reportes de medios de prensa. Cubalex registró 56 muertes bajo custodia. Este conteo incluye personas detenidas por resoluciones judiciales, detenciones temporales por la policía, reclutas en servicio militar y 2 mujeres víctimas de feminicidio por inacción de funcionarios que debían proporcionarles protección estatal específica. La mayoría de las muertes corresponden a hombres, con 53 casos, mientras que se registraron 3 casos de mujeres, incluyendo una detenida y 2 víctimas de feminicidio. Solo se identificó la muerte de una persona sancionada por motivos políticos. Las categorías y contexto de muertes en custodias identificados fueron personas privadas de libertad por resolución judicial con 34 muertes, muertes en estaciones de la policía, 9, muertes de reclutas del servicio militar con un total de 11 casos. Los patrones de vulnerabilidad identificados fueron 1, prevalencia en hombre, reflejando una disparidad de género significativa en las muertes bajo custodia, posiblemente debido a la diferencia en el trato y condiciones de detención. 2. Mujeres violentadas. Los casos de Lady Bacallao y Mayelín Rodríguez destacan la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia, subrayando la falla de los funcionarios públicos en protegerlas de la violencia de género y el feminicidio. Negación de atención médica. La negación de atención médica a personas detenidas ha resultado en muertes evitables, sugiriendo negligencia hacia la salud y bienestar, especialmente de aquellos con condiciones preexistentes o críticas. 4. Edad de las víctimas. Las muertes registran un rango de edades desde los 17 hasta los 66 años, con un promedio de 32 años, indicando que la vulnerabilidad no se limita a un grupo etario específico. Mientras los patrones de causa de muerte que pudimos identificar son 1. Negación de atención médica. Esta es la principal causa de muerte, la falta de atención médica adecuada a enfermedades crónicas o preexistentes, reflejando negligencia estatal y condiciones insalubres. 2. Suicidios. Esta es la segunda causa de muerte, con 7 casos vinculados a condiciones de vida paupérrimas, falta de apoyo psicológico e inacción de las autoridades en implementar protocolos preventivos. 3. Violencia. El uso excesivo de la fuerza ha causado 5 muertes, con 3 en estaciones de la policía y 2 en centros penitenciarios debido a golpizas y medios de contención indebidos. 4. Huelgas de hambre. Se registraron 2 casos de muertes por huelgas de hambre, ambos en centros penitenciarios, donde los reclusos presentaban por las condiciones de vida y violaciones de sus derechos protestas. Accidentes laborables. En centros penitenciarios se registraron 2 casos de electrocución durante el trabajo y 1 caso de un recluta del servicio militar indicando falta de medidas de seguridad. 6. Víctimas del delito bajo custodia. La muerte en custodia también ha afectado a las víctimas de feminicidio.
7, concesión de la licencia extrapenal. Pues la política penal de conceder las licencias extrapenales para personas con salud crítica refleja un intento de evadir la responsabilidad por muertes en custodia del Estado cubano. 8, desinformación y falta de investigaciones. Existe una discrepancia significativa entre la información oficial del Estado, que es escasa y opaca, y los reportes de familiares y organizaciones independientes. Por otro lado, el servicio militar activo es un deber constitucional y, por tanto, es obligatorio para los hombres en Cuba. Se han registrado casos de negligencia durante el servicio de los soldados, resultando en muertes por problemas psicológicos no valorados y condiciones laborales inadecuadas. Un ejemplo es la muerte de Michael Arce Hernández durante su servicio de guardia. Su abuelo informó que Michael tenía problemas mentales que no fueron valorados y había manifestado su intención de suicidarse, pero las autoridades no tomaron medidas de seguridad necesarias. Y otro ejemplo, la muerte de los 4 reclutas y 3 oficiales del Cuerpo de Bomberos de Cuba adscritos al MININ en un incendio en la base de supertanqueros en Matanzas en agosto del 2022. Estos bomberos fueron enviados sin los medios de protección necesarios ni equipos técnicos adecuados para enfrentar el fuego. En conclusión, los patrones identificados por Cubalex reflejan profundas deficiencias en el sistema de custodia y detención en Cuba, evidenciando la necesidad urgente de reformas para mejorar las condiciones de detención, asegurar el acceso a atención médica adecuada y garantizar la protección y seguridad de todos los individuos bajo custodia del Estado, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad extrema. Es crucial que el Estado realice una investigación exhaustiva, independiente y transparente de cada una de estas muertes, sancione a los responsables y establezca mecanismos de supervisión independiente para asegurar la rendición de cuentas y evitar futuras muertes. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es María Matienzo, coordino el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género y mi tema es violencia con perfilación racial en Cuba. Entre 2018 y 2021, al menos 95 personas murieron a causa de la violencia policial en Cuba. De estas, solo en 47 casos se obtuvo información sobre el color de la piel. 28 eran personas afrodescendientes y 19 personas blancas. La sociedad civil cubana independiente ha percibido 4 patrones fundamentales que caracterizan a la perfilación racial en Cuba. Primero, disparidad racial y discriminación sistémica. Los afrodescendientes, que representan el 9.3% de la población, y los mestizos el 26.6%, están sobrerrepresentados en el sistema carcelario y en las víctimas de la violencia policial. Las prácticas policiales basadas en perfiles raciales criminalizan desproporcionadamente a estas personas. Además, la falta de transparencia institucional y de estadísticas actualizadas sobre las características sociodemográficas de los implicados en delitos hace imposible implementar políticas públicas adecuadas para contrarrestar estos fenómenos. La discriminación se manifiesta en la percepción y tratamiento de personas negras de sectores populares, construyendo significados degradantes sobre ellas. Los juicios a menudo se basan en apariencia, lenguaje y lugar de origen, afectando negativamente a las personas afrodescendientes. Segundo, violencia policial. Se ha documentado un patrón de muerte significativa debido a la violencia policial contra afrodescendientes, especialmente jóvenes. Un caso ampliamente conocido es el de Hansel Hernández Galeano, un afrodescendiente de 26 años asesinado en 2020 mientras estaba desarmado. Otro caso es el de Raidel Vidal Cañé, asesinado en 2019 en circunstancias similares por la policía. Otros ejemplos incluyen al José Luis Maguera Miranda, asesinado en el 2013, y a Luis Yacel Mesa Brito, quien murió en el 2024 tras ser detenido y golpeado por la policía sin verificación adecuada de una denuncia. Estas muertes reflejan un uso excesivo de las fuerzas y actuaciones policiales sin justificación adecuada, perdón. Tercero, falta de acción judicial y protección legal. A pesar de las leyes que teóricamente garantizan la igualdad, estas no se implementan efectivamente para proteger a los afrodescendientes. La sociedad civil independiente ha documentado casos de violencia policial, pero los recursos limitados significan que esto es un subregistro. La impunidad es común. Las pocas investigaciones realizadas rara vez resultan en sanciones significativas para los responsables, perpetuando un ciclo de violencia sin castigo. Los estereotipos raciales y la percepción de peligro basada en antecedentes penales o percepciones subjetivas justifican frecuentemente la violencia policial. Además, la presión sobre familiares y testigos para silenciarlos impide la justicia y transparencia, afectando más a las comunidades de afrodescendientes.
La discriminación estructural en el tratamiento diferenciado de las víctimas sugiere que la percepción de culpabilidad e inocencia puede ser influenciada por prejuicios raciales. Esto evidencia una brecha en la administración de justicia, donde el color de la piel de la víctima determina el enfoque y seriedad del caso. Cuarto, criminalización y marginalización. Los estereotipos raciales perpetúan la criminalización de los afrodescendientes, afectando su vida social, económica y política. En el 2012 había 57.336 personas en el sistema carcelario con una sobrerrepresentación de afrodescendientes. Los afrodescendientes enfrentan mayores niveles de pobreza y menos oportunidades socioeconómicas. En el 2019, solo el 11% de la población tenía una cuenta bancaria y solo el 3% había viajado al extranjero. Tras las protestas del 11 de julio de 2021, las represalias fueron más severas en barrios predominantemente de afrodescendientes, con Diubis Laurencio Tejeda siendo la única muerte reconocida por el gobierno. Los discursos de odio y la represión sugieren que las políticas estatales no son suficientes para erradicar el racismo y la discriminación racial en Cuba. Las organizaciones de la sociedad civil, como el Comité Ciudadano por la Integración Racial, han denunciado en otras ocasiones en esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desatando la exclusión y represión de los afrodescendientes que se alinean con el Estado, que no se alinean con el Estado, perdón. Finalmente, aunque legalmente protegida, la igualdad es más nominal que real, debido a la falta de independencia judicial y la tendencia a priorizar intereses estatales sobre la justicia imparcial. Conclusión. La violencia policial, el perfilamiento racial y la falta de acción judicial efectiva exacerban la discriminación y marginalización de los afrodescendientes en Cuba, desatando la necesidad destacando la necesidad de reformar profundas y acciones concretas para garantizar justicia e igualdad. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yanely Núñez Leiva y hago parte de la coalición y del Observatorio de Género a las Tensas, JOGAT. Mi presentación estará enfocada en los feminicidios frente a la negligencia estatal. La iniciativa va a abordar la violencia hacia las mujeres dentro de esta audiencia, enfocándonos especialmente en el feminicidio, resulta de la falta de acción por parte del Estado cubano para documentar, prevenir y reaccionar de manera efectiva ante estos crímenes. Entre 2019 y 2023, según registros parciales de los observatorios de A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, 208 mujeres fueron asesinadas, con al menos 24 de ellas habiendo denunciado a sus agresores, en su mayoría parejas y exparejas. Se constató un historial de violencia de género en al menos 22 de estos casos. Ante estos crímenes, el gobierno cubano ha negado siempre su responsabilidad, argumentando que existe una voluntad política y un interés estatal en eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Sin embargo, la ausencia de refugios y de sistemas de rescate para mujeres y sus hijas en peligro, la no tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, la falta de preparación del personal jurídico y policial y la inexistencia de medidas integrales de atención a la violencia de género, aunque existen ciertos documentos legales que supuestamente las promueven, solo confirman la complicidad del gobierno frente a esta problemática social y lanza un mensaje de impunidad a los agresores. La responsabilidad ante estas muertes se hace mayor al registrarse feminicidios en instalaciones del Estado donde las mujeres debían de estar en menos grado de vulnerabilidad. Destacamos el caso de Lady Bacallao Santana, de 17 años, asesinada por su expareja el 4 de febrero de 2023 en Camagüey. El hecho violento tiene como agravante que su expareja la agredió en la estación de policía de Camalote, Nuevitas, donde Lady había ido a refugiarse. Otro caso alarmante fue el de Mayelín Rodríguez, quien fue asesinada el 11 de diciembre de 2023 por su pareja en medio de una visita a una granja penitenciaria en Sola, Camagüey. Según se pudo verificar, el agresor, quien se encontraba cumpliendo sanción en este lugar, se adentró con Mayelín al monte y luego de cometer el crimen se suicidó. La falta de control por parte de las autoridades fue de tal magnitud que los hijos de ambos presentes en la visita los reportaron como desaparecidos el día 12 de diciembre a través de las redes sociales. El feminicidio de una menor de 16 años, Melanie García Lorenzo, por parte de su expareja, ante la inmovilidad de la policía, también es otro caso representativo. El hecho ocurrió el 16 de diciembre de 2023. Su madre, Yanel Lorenzo Villalba, en una entrevista pública afirmó que en la madrugada en la que el agresor se llevó a la fuerza a su hija y a su nieto de 2 años, ella realizó 22 llamadas a la policía donde le informaron que se personaría en el lugar, pero nunca lo hicieron.
El clima de la violencia e inseguridad que viven las mujeres en Cuba afecta actualmente a 9.579 familias en las que conviven 16.116 mujeres y niñas, según datos ofrecidos por Teresa Almarel Bouet, miembro del Buró Político y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, en el séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En este sentido, la funcionaria cubana dijo que de las personas del sexo femenino mayores de 15 años que viven en situación de violencia, el 60% es negra y mulata y son menores de 35 años con un promedio de escolaridad de noveno grado. Y cito, y cierro la cita. A estas cifras oficiales hay que sumar los 117 hechos por muerte violentas de mujeres que hasta el mes de octubre de 2023 fueron informados por las mismas autoridades cubanas. Ante la falta de claridad de estas cifras, a los observatorios independientes les ha sido imposible contrastar datos o siquiera entender la metodología empleada para este registro. La falta de transparencia y de sistematicidad de estas estadísticas públicas, el no reconocimiento de términos estandarizados como feminicidio, femicidio para referirse a estos crímenes por motivos de género, la terminología más usada por las instituciones oficiales son asesinatos por razones de género, muertes violentas u homicidio intencional, ha provocado hasta junio de 2024 236 feminicidios, donde se han constatado feminicidios sexuales, sociales, vicarios, ginecostétricos, familiares y de pareja y expareja. He de destacar que esta cifra constituye solo un subregistro elaborado gracias al esfuerzo conjunto entre Hogar y Yo Sí Te Creo en Cuba y que fueron denunciados por medios de prensa independientes y buena parte de la sociedad civil en un contexto de profunda criminalización del activismo. Toda esta situación recalca la urgente necesidad de reformas estructurales y la adopción de políticas efectivas que aseguren la protección de todas las personas contra la violencia de género y el feminicidio en Cuba. La inacción estatal en la prevención, respuesta y seguimiento adecuado de estos casos constituye una violación de los derechos humanos y resalta la necesidad crítica de establecer mecanismos más efectivos para proteger a las mujeres y garantizar justicia, reparación, transparencia institucional, participación civil en la lucha contra la violencia de género y la rendición de cuentas de las instituciones públicas. Muchas gracias. Buenos días. A continuación presentamos los testimonios desde Cuba de Leticia Ramos, miembro de Damas de Blanco, el cual vamos a reproducir primero, y luego Fernando Palacios, director general del Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo CELIDE, que desde Cuba expondrán cómo sufren la violencia que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, especialmente mujeres y personas afrodescendientes. No se encuentran hoy formando parte de esta audiencia porque, como muestra de la violencia del Estado cubano, les impiden hoy denunciar las violaciones por los cortes de internet impuestos para silenciar a las personas activistas, especialmente un día como hoy, 11 de julio, donde el aumento de la violencia y la represión son claros en Cuba. Por favor, si podemos reproducir el video, iniciaremos con las declaraciones de Leticia Ramos. Hoy quiero una vez más alzar la voz con nuestras miembros a las Damas de Blanco, que cada día la represión y la persecución por parte del gobierno cubano hacia nosotras es constante. Las detenciones arbitrarias, las citaciones, las amenazas constantes contra nosotras, contra nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, es constante. Cada vez se agudiza más. Nos amenazan de que tenemos que salir del país o vamos a cumplir largas condenas en prisión. Domingo tras domingo somos detenidas para impedir que lleguemos a la iglesia a orar y a pedir por la libertad de los presos políticos. En estos momentos tenemos a cinco damas de blanco en prisión, en injusta prisión, debido a su activismo y su defensa en los derechos humanos. Ellas son Aymara Nieto, Cicia Abascal Zamora, Sailín Navarro Álvarez, Tania Echevarría Menéndez y Jacqueline Heredia. Hago un llamado, insto a esta comisión, a esta sesión, que inste al régimen de La Habana, al gobierno cubano, que cese la represión contra nuestra organización, contra nuestros miembros de las Damas de Blanco, contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Cuba, que la opinión pública internacional ponga su vista contra el gobierno cubano que está cometiendo todo este delito contra toda persona que pensamos diferente y que somos
defensora de los derechos humanos. Quiero instar a esta sesión a que exija al régimen cubano la liberación de todos los presos políticos sin distinción, la liberación inmediata de nuestras 5 mujeres presas injustamente en cárceles cubanas. Solo Dios sabe cuánto he llorado, cuánto me duele el corazón de ver tanta crueldad y tanta injusticia. Le doy las gracias a esta sesión por darme la oportunidad de poder expresar estas palabras y que Dios permita algún día que en Cuba se respeten los derechos humanos y que todos seres humanos seamos tratados como Dios manda. Muchas gracias. La represión política en la isla descansa en aquel ciudadano que disiente de la política o procedente del Estado. La situación se torna más agresiva y grave contra las personas defensoras de derechos humanos afrodescendientes, quienes vienen violando su derecho de libre expresión, asociación y reunión, no teniendo posibilidad de participar y construir una agenda social y política que lleve al Estado a adoptar prácticas públicas que le brinden la posibilidad de ocupar un lugar en la sociedad y que sus derechos sean respetados. Las organizaciones de la sociedad civil independiente cuyos líderes y lideresas son personas negras o que están integradas mayoritariamente por personas afrodescendientes, sus miembros son detenidos de forma arbitraria, sin que medie una orden judicial, sin debido proceso y sin derecho a una defensa efectiva, sufriendo violencia psicológica y física por parte de las fuerzas policiales y de seguridad del Estado. Por otro lado, cuando intentan realizar reuniones con fines pacíficos, agentes de la seguridad suelen informar a los organizadores que no pueden sostener la reunión o impiden la llegada de los miembros al lugar del encuentro. La situación de vulnerabilidad y discriminación contra las personas defensoras de derechos humanos afrodescendientes en el país es preocupante. Son uno de los grupos más afectados por procesos estructurales de exclusión, inequidad y pobreza. No solo deben afrontar una dura situación económica familiar en particular, sino que también se enfrentan a la vigilancia discriminatoria, represión, humillación y abuso de poder de funcionarios del Estado cubano, el que tiene que tomar acciones concretas en la erradicación de la discriminación racial, así como suprimir las violaciones de los derechos humanos que a los ciudadanos, en especial la de las y los afrodescendientes. La falta de compromiso serio y real del Estado cubano con los sistemas internacionales de derechos humanos es uno de los temas sensibles y de preocupación. De ahí la importancia de haber expuesto en este espacio las violaciones que este comete, en específico contra las personas afrodescendientes. CELIDE busca dar visibilidad e informar a la comunidad nacional e internacional la realidad de Cuba en materia de derechos humanos en el país. No existe información oficial que permita contratar las inequidades y violaciones de estos que están afectando a las y los activistas independientes, en especial a los afrodescendientes. Sería un llamado al Estado para que cumpla con sus obligaciones de respeto, garantía y protección de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos, y solicitamos a la CIDH demandar al Estado cubano cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluida la protección de activistas independientes de derechos humanos. Muchas gracias. Reitero nuevamente los buenos días a las y los comisionados aquí presentes, las organizaciones y participantes. Mi nombre es Yanixa Sánchez, abogada del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos. En conjunto con las organizaciones aquí presentes y solicitantes de esta audiencia, nos dirigimos a la Honorable Comisión para formular las siguientes peticiones. Primeramente, que se emita un pronunciamiento público dirigido al Estado cubano a través del cual se exija la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos antes y después de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio del 2021, más conocidos como el 11J, que se clasifiquen las muertes de reclutas del servicio militar como muertes en custodias y se desarrollen estándares específicos para su prevención y respuesta, destacando la responsabilidad del Estado cubano de asegurar la seguridad y bienestar de las personas reclutas, teniendo en cuenta que en Cuba y en el territorio cubano, el servicio militar es obligatorio. Que se exija al Estado cubano el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones para preservar la vida de las y los ciudadanos, y más si se encuentran bajo custodia policial o en instalaciones del Estado.
que se exija al Estado cubano investigar cualquier posible responsabilidad de funcionarios públicos en la muerte de personas en custodias y, cuando corresponda, castigar debidamente a los culpables, proporcionar una indemnización justa y adecuada a sus familiares. Que se exija al Estado cubano detener todas las formas de represión, violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, violencia física y tortura, estableciendo un mecanismo nacional independiente de protección de defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil. Que se inste al Estado cubano la implementación de medidas concretas para erradicar la discriminación racial y de género y proteger a las mujeres y las personas afrodescendientes defensoras de derechos humanos de la violencia y el acoso sistemático. Considerar además promulgar una ley integral sobre la violencia de género y asegurar que todas las formas de violencia contra la mujer sean sancionadas de manera adecuada. Que se haga un llamado al Estado cubano para que permita que las organizaciones de la sociedad civil independiente monitoreen, soliciten rendición de cuentas y fiscalicen con un mecanismo del Estado en relación a las violaciones de derechos humanos que se están perpetrando. Que se emita un informe sobre la violencia de Estado. Esto sería una solicitud especial en cuanto al impacto de los derechos humanos desde un enfoque interseccional. Y finalmente, que se siga incluyendo a Cuba dentro del capítulo cuarto del informe anual de la Comisión. Queremos referir que toda la información que se ha destacado y que se ha documentado dentro de esta audiencia se le enviará a través de un informe que se ha elaborado para el marco de la misma, el cual está llamado Patrones de Violencia Estatal en Cuba, una perspectiva interseccional. Le damos las gracias nuevamente a la Comisión, a la Honorable Comisión, por habernos permitido desarrollar este tema y traer todas las violaciones de derechos aquí representadas y concluimos nuestra presentación por parte de las organizaciones aquí presentes y le damos la palabra para si tienen comentarios o preguntas. Gracias. Thank you very much, representatives of civil society. And now we're at the stage where the commissioners either ask questions or give some commentary. And I would like to open the floor and invite Commissioner Rallon to please proceed. Muchas gracias, Presidenta. Muy amable, le agradezco. Y quisiera comentar que precisamente como hacía en la introducción, en la comisión estamos sumamente preocupados y emitimos una serie de pronunciamientos a lo largo del tiempo y hoy en nuestra plataforma de redes sociales emitiremos un comunicado de prensa a 3 años de las manifestaciones del 11 de julio condenando los hechos, condenando que el Estado mantenga violaciones sistemáticas de derechos humanos y un patrón de represión que afecta no solo a las voces disidentes, sino que a todo el entorno familiar, ya que además de que las personas que pasan a ser presos políticos por exigir el respeto a los derechos humanos, por exigir libertades, por exigir un régimen democrático, pues están sujetos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, también los familiares sufren hostigamientos y sufren, digamos, parte de la acción de represión del Estado. Y quisiera también aprovechar para hacer algunas preguntas dentro de lo que ustedes nos han mencionado en esta audiencia. Se hacía una referencia a la violencia racial que se da y cómo esta, digamos, tiene un aspecto muy grave en la isla. Cuando se hizo la intervención, pues nosotros hemos monitoreado y hemos dado cuenta de las denuncias de los juicios sin ninguna garantía, ningún respeto al debido proceso y penas desproporcionadas por haber participado, por ejemplo, en las manifestaciones. Pero escuchaba en esa parte que los procesos suelen ser todavía como alguna agravante adicional o algún estigma adicional con un enfoque de violencia racial. A mí me gustaría que los minutos que tengan pudiesen profundizar este concepto que nos han puesto de conocimiento de esta violencia racial en ese contexto del irrespeto a las garantías procesales para luego
establecer sanciones o aumentar los plazos de detenciones arbitrarias. Y la otra pregunta que tendría es que se han dado muertes en instalaciones del Estado, especialmente feminicidios. Si ustedes tuvieran algunas cifras de muertes de personas que han estado en custodia o en centros estatales, también sería muy importante poder profundizar en esa información. Y por otro lado, indicar que recientemente, hace 2 días, se hizo de conocimiento en redes sociales sobre el preso político Carlos Michel Morales, que estaba en huelga de hambre y que fue trasladado en una situación de gravedad a un hospital donde, a pesar de ser trasladado a un hospital en estado grave y crítico, la orden del Estado era mantenerlo totalmente incomunicado. Si tienen alguna información, ya sea de este caso o de algunos otros casos dramáticos que lamentablemente hay sobre cómo el Estado se ensaña especialmente con algunos presos políticos, queriendo como estigmatizarlos y poner de un ejemplo de temor y de terror para que nadie se atreva a opinar o a desafiar el régimen, y digamos, si ustedes pudieran comentar al respecto. Y por último, tomo nota de las peticiones que han hecho, creo que muy, muy importantes, sobre el tema de exigir al Estado que cumpla con las obligaciones de detener de inmediato cualquier acto de represión y que pueda brindar, pues, la seguridad y el trato digno a cualquier persona que esté, digamos, en los centros, ya sea de detención, y que sobre todo, pues, se vea que hay un cese a la represión que lamentablemente vemos que va en aumento. Por último, tal vez indicar que la labor que realizan las organizaciones que ustedes representan son muy importantes para nosotros en la comisión, ya que es el único camino, la única vía que nosotros tenemos para poder recibir una información oportuna, una información de primera mano ante la imposibilidad de poder, digamos, tener la anuencia del Estado para hacer una visita en terreno y estar en la isla. Esa labor que ustedes realizan mantiene viva la esperanza para muchos en Cuba, pero también mantiene vivo el tema en el funcionamiento y las competencias del sistema interamericano, como es la Comisión, porque son las informaciones de ustedes las que nos permiten poder reflejar la opinión institucional de la Comisión, ya sea en el capítulo 4B, como lo hemos venido haciendo reiteradamente, como en los comunicados de prensa, como en el otorgamiento de medidas cautelares. Es decir, el motor que permite que la comisión pueda realizar su trabajo es la labor que ustedes realizan. Así que quiero agradecer e invitar y exhortar a que se continúe con la comunicación tan fluida que tenemos hasta este momento. Así que muchas gracias y esa sería mi intervención, presidente. Vale. Thank you very much, Commissioner Allen. Commissioner Denise? Thank you very much, Madam Chair. And in line with the words of Commissioner Allen, I also want to thank the civil society organizations in bringing to our attention the critical situation of persistent and systematic racism faced by Afro-Cubans in the country, which is deeply troubling and absolutely unacceptable. I stand in solidarity with those affected by the violations of the rights and the rapporteurship on rights of Afro-descendants and against racial discriminations. It stands with you in your efforts to report and make visible these violations, and is committed to amplifying your
voice, your message. The Commission has consistently highlighted institutional denial of racism by the Cuban state, which has led to the ongoing marginalization and invisibilization of the Afro-descendant population. We have reported, but you have shared today, violence, illustrations of violence, harassment, threats, stigmatization, persecution, and criminalization that disproportionately impacts Afro-Cubans, Afro-Cuban human rights defenders, activists, and journalists. We need to take even more concerted action. And I would want to know, in your opinion, what are the specific actions and recommendations that the international community could implement to make visible the situation of institutional violence faced by Afro-Cuban human rights defenders and activists in order to offer them effective protection and support. I yield the floor back to you, Madam Chair. Thank you, Commissioner Demise. I would like to recognize Executive Secretary Tania Renón. Muchas gracias, señora presidenta. He pedido la palabra para dar fundamentalmente un mensaje de profundo agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil, gracias a quienes, como ya mencionaba el relator de país, tenemos información completa y de monitoreo respecto a Cuba. Como ustedes saben, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido poniendo a Cuba en el capítulo 4B desde 1985. Hemos puesto también en juego todos los mecanismos de monitoreo y de medidas cautelares posibles para poder hacer viable una especie de recolección de memoria y una recolección longitudinal de hechos. Es probable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea el órgano regional que mejor documentación tenga de casi 40 años respecto a violaciones a derechos humanos. Y este trabajo no es posible cuando hay un Estado con el que no se puede dialogar. Este trabajo no es posible cuando no solamente tenemos la voz de la sociedad civil que nos da información fidedigna, que nos da información sujeta a verificación, pero siempre muy oportuna y siempre muy correcta. Y creo que siempre es importante preguntar en esta línea de lo que ha dicho la comisionada Dimis, de lo que ha dicho el comisionado Ralón, ¿qué más se puede hacer desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el entendido que hoy tenemos las medidas cautelares activas, el monitoreo mediante el capítulo 4B absolutamente en acción? Tenemos una interlocución directa con las organizaciones de la sociedad civil. Pero si tuviéramos que dar un paso adicional, ¿qué nos diría hoy la sociedad civil? ¿Qué es desde la perspectiva de ustedes ese paso adicional que podríamos hacer para no solamente quedarnos al nivel de la documentación, de preservar la memoria? Porque yo estoy muy cierta que cuando venga un momento de justicia transicional, de rescatar la memoria, la verdad, la justicia, la Comisión Interamericana estará ahí para recordar lo que ha dicho durante 40 años. Pero hoy, en el cotidiano de las personas presas, en el cotidiano de las personas que no pueden salir a manifestarse, ¿qué más puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y eso me gustaría que en esta conversación pudiéramos dialogarlo cuando toque el turno de la sociedad civil. Gracias, presidenta. Thank you very much, Tania. What can we do and with whom should we do it? I think I would add that part to your question. What can the commission, what more can the commission do and with whom should that commission do that? Now, okay, my name, as you all know, is I'm Roberta and I'm the rapporteur for both the rights of women but also for the rights of LGBTI persons. So I want to first of all express the solidarity with society organizations and all of those in Cuba who are fighting hard for the principles of rule of law,
human rights and democratic institutionality, and also fighting very hard for political pluralism. As we know, political pluralism, social pluralism, all forms of pluralism are important for creating the environment for participation, for consultation, and really for input into public policy development and monitoring implementation. Without pluralism, what we have here is a repression of dissent. And the repression of dissent marginalizes and actually denies the country all of the voices and the energies that are needed to address the many, many challenges that the country is facing, internal challenges as well as challenges which are connected to externalities. So we start there within the commission, our solidarity with those of you seeking to ensure democracy and ending of repression. I want to ask some questions now connected to the femicides. You outlined, okay, before I ask that question, a question on the deaths of military recruits. I just wanted to get some clarity. Maybe it was the maybe I didn't quite get the whole story of the death of military recruits, but these deaths in custody, have there been reports on the causes of these deaths? So just on the military recruits, and as you say, military conscription is mandatory. So what is the accountability for deaths that happen in the context of conscription? Now, in relation to femicides, you outline femicides are occurring within institutions. There have been deaths of women detained or deprived of liberty. And you also describe femicides of women in community and familial settings. For those deaths that occur in the in institutions, in facilities for persons deprived of liberty, can you tell us what are the recorded causes of those deaths? Is it a question of lack of medical attention, access to medical attention, or other causes which relate to torture or forms of abuse? In relation to the femicides that are happening outside of institutions, in the home and in the community, well, Cuba is not at all particular in this regard. Femicides is a problem of the Americas and the Caribbean. Everywhere, femicides are part of the problem and also the manifestation of continuing gender inequality and lack of comprehensive approaches to prevent and to punish killings of women through patriarchal forms of power and control. But what is interesting about femicides in Cuba as well as other places is that these femicides are happening side by side with developing progressive legal and policy frameworks. And certainly, Cuba is known for its progressive policy frameworks in relation to women's rights, equal pay for equal work, maternity leave, access to reproductive health care, for example. There's a penal law, there's a family code that speaks to shared family responsibilities. There's a host of laws which speak to the equalization or the ending of formal and informal discrimination against women. And we see that pattern in other countries as well. But side by side with that pattern, cultures of inequality persist. And in this case, we see the cultures of gender inequality, but we can also see cultures definitely of racial inequality as part of the fact pattern of Cuban history and Cuban contemporary life. So I want to understand, thinking about that persistence of inequality, cultural inequality, and perhaps even institutional inequality, in your analysis, does the Cuban context of political absence of political pluralism add a dimension, an explanatory dimension to violence against women? Explanatory dimension in relation to causation, but also to consequences and the ineffective institutional response. I hope that question is clear. Thank you very much, everyone. I would like to turn over to civil society organizations for your responses. And we have timer. We're going until 12:30. So you have, I would say, what did we say in our 25 minutes? 27 minutes.
But we have time to understand. I don't think the commission needs a lot of time to respond. So I would say let us give the commission a good 10 minutes. So let's say then you have 20 minutes, civil society organizations. Muchas gracias por la empatía ante todo. Es conmovedor saber que tienen preguntas concretas sobre nuestras preocupaciones como sociedad civil. En el tema del racismo, lo primero que tendría que suceder es que el Estado cubano reconozca de que en Cuba hay racismo. Dos miembros de esta coalición participamos en el foro permanente de personas afrodescendientes no hace mucho tiempo, y allí descubrimos que todavía el gobierno cubano sostiene el discurso de que en Cuba no hay razas, de que en Cuba no hay diferencias de tipo de ningún tipo, y mucho menos con respecto a el color de la piel. Es cosa bueno que la realidad va hacia otro lado. La discriminación racial se viene viendo en Cuba, o sea, se empieza a ver esta perfilación racial. Se empieza a ver desde el acoso callejero a las personas negras y afrodescendientes. Es un constante acoso de la policía sobre las personas, siempre criminalizando por la apariencia, basado en la apariencia y no en ningún tipo de prueba científica a la hora de pedir carnet, para pedir identificación, llevar a comisarías o a estaciones de policía, como nosotros decimos en Cuba. Y muchas veces estas detenciones arbitrarias, que no solamente atañen a las personas que se pronuncian en contra del gobierno, terminan o pueden terminar en cárceles, porque bueno, el sistema está pensado para que las personas negras terminen justamente encarceladas. Otro de los puntos que ocurre en este tema es la criminalización de las mujeres negras, siempre asociadas al trabajo sexual. Y por tanto y demás, en un estado donde se criminaliza el trabajo sexual, terminan siendo las mujeres negras las mayores víctimas de esta criminalización en las calles. En las peticiones fiscales que encontramos, que pudimos acceder durante las manifestaciones del 11 de julio, o sea, posterior a las manifestaciones del 11 de julio, encontramos que muchas personas, muchos hombres negros, estaban en las únicas cuestiones delincuenciales, por decirles rápido y bien, que encontraban era que pertenecían a la asociación Abacuá, una asociación mayoritariamente de personas negras, hombres negros, y que evidentemente los estudios etnográficos que se hicieron a principios del siglo XX siguen definiendo la perspectiva con la que se ven a las personas, a los hombres negros que pertenecen a esta sociedad. En el caso de la instrumentalización, otro de los problemas grandes que viene junto con el racismo estructural y sistémico es la instrumentalización de las personas negras y de la religión de ascendencia africana. Vemos, por ejemplo, cómo los dirigentes van a los mismos espacios donde en el 2021, después del 11 de julio, fueron y reprimieron con más virulencia, como es el caso de la Guinera, van y se fotografían en casas paupérrimas, pero con personas negras practicantes de la religión, de la regla de Osha. Hace menos de 24 horas se practicó algo religioso, porque no puedo decirle que sea realmente una ceremonia, en función de los dirigentes del partido político. Estas mismas personas, cuando vas a ver dónde viven, viven en lugares marginados totalmente, tienen muy pocos accesos a los servicios básicos, muchas veces ni siquiera a agua o electricidad. Con respecto a los activistas afrodescendientes, hemos documentado también en muchos casos cómo en parte de los interrogatorios está el reproche de que la revolución te lo dio todo. Han publicado en medios oficiales ofensas como estos negros sospechosos, pleno siglo XXI. En el informe está todo un poco más detallado con citas directas. Hemos documentado también cómo fiscales le han dicho a damas de blanco, tu lugar negra, y cito textualmente, está para limpiar las calles, y por tanto la sanción que se le ha impuesto a esta dama de blanco ha sido la de limpiar la calle para
No porque la limpieza de calle sea un mal trabajo o un trabajo denigrante, sino es una manera de hacerlo denigrar. Tenemos el caso también de Zulmira, que fue escoltada a la prisión de Guatao, amarrada de manera de cepo, un poco para recalcar cuál era su posición dentro de la sociedad. Con respecto a las recomendaciones, tenemos tres en específico en este punto. Primero, implementar políticas antidiscriminatorias, instar al Estado cubano a adoptar y aplicar políticas antidiscriminatorias efectivas que prohíban la discriminación racial en todas sus formas y garanticen la protección de los derechos de las comunidades afrodescendientes. Dos, establecer mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas. Se podría recomendar la creación de mecanismos independientes de monitoreo para supervisar casos de discriminación racial, violencia policial y violaciones de derechos humanos. Asimismo, pedir al Estado cubano que garantice la rendición de cuentas de los responsables de tales actos. Y tres, establecer programas de capacitación y sensibilización. Recomendar al Estado cubano la implementación de programas de capacitación y sensibilización dirigidos a funcionarios públicos, agentes de seguridad y profesionales de diversos sectores para concientizar sobre la importancia de combatir la discriminación racial y promover la equidad. Estos programas podían incluir formación de derechos humanos, diversidad cultural y sensibilización sobre el impacto del racismo en la sociedad cubana. Y sobre todo dejar claro que no nos conformamos con una comisión dirigida por una persona blanca, por el presidente del país. Y una comisión además que solamente responde a los intereses del Estado, no a los intereses de la sociedad civil. Muchas gracias. Bueno, en mi caso les quería comentar el tema de los dos casos de feminicidios que hemos verificado. Esto es importante decir que se trata de un subregistro, recalcarlo, porque no hay estadísticas públicas. El observatorio oficial que se creó en el 2023 solo refleja aquellos casos en los que el feminicida ya ha sido enjuiciado y deja por fuera, por supuesto, en los casos en los que el feminicida se suicidó o incluso en los que aún no ha sido enjuiciado. Entonces vamos a tratar estos dos casos, que son casos del año 2023, un año en el que los observatorios independientes registraron 89 feminicidios, que es la cifra más alta registrada desde que se tienen datos, desde que la sociedad civil ha comenzado a contabilizar estos datos, que fue desde 2019. Y en el caso de Lady Bacallao, que estaba hablando en mi presentación, esta adolescente no, el según la descripción y la relatoría que hace el propio padre de Lady fue a refugiarse a la estación de policía, estuvo tiempo huyendo dentro de la propia estación de policía y cuando el agresor la agredió en varias ocasiones con un arma blanca, incluso auxiliaron, la policía auxilió primero al agresor y después a Lady. Fueron las amistades de Lady quienes la llevaron a la policía. Y también hay algo que destacar que en el propio juicio se puso sobre la mesa de que el agresor tenía vínculos con la policía, que era conocido de la policía, incluso lo identifican como un delator de la policía. Entonces, ese nivel de complicidad pues también provocó esa escena de impunidad y de inmovilidad por parte de las autoridades, en este caso específico de Lady, y además recalcar que este agresor tenía antecedentes de violencia machista con esta propia relación de Lady a la que le doblaba prácticamente la edad. Y en el otro caso que también trajimos en el caso de Mayelín, su pareja estaba cumpliendo una sanción en Camagüey, se llama como una granja penitenciaria, es decir, era un espacio penitenciario, lo que de menor severidad, y en el ámbito de visita, por eso es que destacamos en el ámbito de visita, donde supuestamente esto tiene que estar controlado, debe estar, digamos, las autoridades tienen que velar porque tanto reclusos como visitantes no corran peligro,
pues se produjo este feminicidio y este suicidio, porque el agresor en este caso se suicidó, pero ante, digamos, incluso ante la imposibilidad de los hijos, ni siquiera sabía dónde estaban sus padres. Entonces, en este contexto de falta de control absoluto, se produjeron estas muertes dentro de las instalaciones públicas, dentro de las instalaciones penitenciarias directamente, en el caso de Lady, en el caso de una unidad de policía. Sobre la otra pregunta de, digamos, el funcionamiento de los, de cómo func de cómo es el reconocimiento o la supuesta voluntad política del gobierno cubano con relación a la violencia de género, digamos, desde 2021 y ha sido debido a la presión que se ha hecho desde la sociedad civil, de los observatorios de mujeres, que también es importante decirlo, destacar este lugar, que son las que están, digamos, sistematizando estos datos, pues hay digamos, hay una, empieza a surgir un reconocimiento de la violencia de género, más que nada porque hay datos, antes no había datos, incluso en el propio 2015, la hija de Raúl Castro decía que en Cuba no se producían feminicidios porque la revolución lo había erradicado. Entonces, esto es un imaginario que está bastante enraizado, no solo en la región, sino a nivel internacional, pero ante todo es porque Cuba, el gobierno cubano ha creado una historia y también no hay acceso a la información pública, entonces es, digamos, una situación bastante impenetrable, ¿no? Para poder hacer una foto, ¿no? De lo que está pasando con el tema de la violencia de género. Entonces, a partir de 2021 es que el gobierno cubano empieza a actualizar supuestamente su programa, sus normas legislativas. Hay al menos 7 documentos donde se habla sobre el tema de la violencia de género, incluso en el Código Penal constituye un agravante, pero no está tipificado el feminicidio dentro del Código Penal, como las organizaciones de la sociedad civil han exigido en numerosas ocasiones. Incluso la propia Mariela Castro, que en 2015 decía que no había feminicidios, lo exigió en la discusión del Código Penal, pero la FMC, que es la única organización de mujeres permitida en Cuba y que es un brazo del régimen cubano, se negó a que se tipificara el feminicidio dentro del Código Penal. También está el caso de la ley integral, es una petición en 2 ocasiones, en 2019, 40 mujeres hicieron una solicitud de ley integral a la Asamblea Nacional del Poder Popular y fue negada esa solicitud. Y está el registro, digamos, público sobre eso. Y en el 2023, en diciembre de 2023, el Observatorio de Género de Arastensa, junto con otro grupo de organizaciones de la sociedad civil, hizo una segunda solicitud para que se incluyera dentro del actual panorama legislativo una ley integral contra la violencia de género y también fue desoída. Y más que nada porque primero el contexto había cambiado, es decir, hicimos una actualización de esta solicitud, teníamos cifras duras, teníamos un análisis del contexto de que no hay campañas de sensibilización a través de los medios públicos, que al final es el gobierno cubano junto con su grupo de instituciones quienes tienen el control de estos medios y quienes son los que tienen son los que tienen esta responsabilidad para hacer campañas, para incluso desde edades tempranas en los distintos niveles de enseñanza ofrecer información sobre violencia de género para deconstruir estereotipos. Y eso supuestamente en estas nuevas normas jurídicas han sido incluidas, pero todo se queda en papel. Eso es algo importante. Y la sociedad civil ni los observatorios tenemos la posibilidad ni siquiera de monitorear ni saber el impacto de estas leyes y de estas normas jurídicas y ni siquiera saber si se están aplicando. Lo que nosotros conocemos son por pequeños reportajes que se hace en medios públicos, porque ni siquiera en los talleres se hacen los talleres que hace la FMC supuestamente para rendir cuenta de lo que lo del de su trabajo, ni siquiera se hacen públicos, digamos, no se visualizan ni en redes sociales ni en la televisión, son solo pequeños resúmenes y de ahí nosotros tenemos que tomar alguna información. Y de ahí también salimos de estos datos, estas pequeñas cifras de feminicidios que son, y que no sabemos qué metodología usan, que no sabemos realmente de dónde salen, pero es la cifra que tenemos de parte de la oficialidad. Y por supuesto, eso.
entorpece completamente el trabajo de los observatorios, unido a, por supuesto, que somos criminalizadas, ¿no? Que no podemos trabajar en comunidades, que la red de observadoras que tenemos dentro del país tiene que funcionar de manera anónima, que la propia población, y esto es algo que hemos detectado este mismo año, el proceso de verificación de feminicidios cada vez se hace más difícil porque frente a las condenas ejemplarizantes de personas que han hecho directas o incluso se han expresado en redes sociales, este el caso de Sumira, este el caso de la chamaca, pues eso cala en el imaginario social y hace que las personas no hagan denuncia o ni siquiera compartan una información de una vecina, de una amiga que ha sido agredida porque sabe que puede ser víctima de una persecución política por parte del gobierno. Entonces, todo esto, al final, todo este proceso de persecución política que ejerce el gobierno contra activistas, pero también contra toda la ciudadanía, pues hace que incluso la lucha contra la violencia de género sea más difícil y que no podamos tener un mapa lo más claro posible para poder proponer con mayor claridad políticas públicas, porque al final se trata de eso. El machismo, digamos, es algo estructural y no solo en Cuba. Poco lo estábamos diciendo, es algo mundial, pero solo desde la movilización de las instituciones, con el trabajo, en colaboración con la sociedad civil, unido a políticas públicas, unido digamos, a campañas, digamos, a todo un grupo de medidas y de acciones sistemáticas a las que podamos tener acceso para evaluarlas, es que se puede avanzar en la lucha contra la violencia de género. Entonces, es bastante complicado, pero más que nada, lo que quería comentarles es el mapa, ¿no? Lo que el gobierno siempre ha exportado de que en Cuba no se cometen estos casos, pero más que nada, lo que ha existido ha sido un velo, ha sido un ocultamiento, porque los casos de feminicidio siempre han existido, incluso nosotras, desde que somos niñas, escuchamos sobre estas muertes, lo que nunca han sido visibilizadas, gracias también a las redes sociales. Y también al movimiento feminista, también hay que reconocerlo, el movimiento de organizaciones de mujeres que se han preocupado por llevar esta data, por proponer políticas públicas, incluso por darle mecanismos al régimen cubano para que se movilice, ¿no? Entonces, nada, es bastante preocupante. Igual podemos enviarle los últimos informes del Observatorio del Observatorio de Género a las Tensas, donde hay una, digamos, una documentación del contexto más reciente, un seguimiento de todas las acciones que ha hecho el gobierno y todas las acciones que ha hecho la sociedad civil. Porque también, si se está hablando, si está sobre la mesa el tema de los feminicidios, el tema de la violencia política, es gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil cubana y no, por supuesto, a las instituciones que supuestamente, las instituciones del gobierno que supuestamente tienen ese objeto social. Sí, bueno, contestando a la pregunta relacionada con los feminicidios, ya Yaneli adelantaba que Cubalex nada más ha registrado estos dos feminicidios dentro de estaciones, uno dentro de una estación de la policía, otro dentro de una prisión. Pues las mujeres no estaban privadas de libertad, sino que el Estado incumplió con su deber de custodia, con su deber de protección hacia estas mujeres. Por ejemplo, el caso de Lady Bacallao, que además es importante resaltar que era una niña con 17 años de edad, pues ella acude a la estación de la policía buscando seguridad, buscando protección frente a una amenaza de muerte. Pero además, las autoridades tampoco cumplieron con su deber de prevenir este delito porque el victimario fue hasta allá, le informó a las autoridades, o sea, le informó a las autoridades en la estación de la policía que iba a matarla. Ya esto lo había hecho con anterioridad en una fiesta, la policía lo sabía, estaba avisada de esto. Sin embargo, la policía no hizo absolutamente nada, lo que le dio fue tiempo a que él fuera a su casa y buscara el arma homicida y llegara y asesinara a la mujer. Incluso, como decía Yanelis, o sea, según nos refirió el padre de la víctima, informes de criminalística demuestran que ella estuvo todo el tiempo luchando por escapar, luchando por salir de ella. O sea, no tomaron ni siquiera una medida de protección básica de resguardarla dentro de una celda o dentro de una oficina para evitar que esto sucediera. La agravante acá es que los oficiales provocaron al agresor. O sea, no solamente, como decía Janelli, que tenían una relación el victimario con los oficiales, según nos cuenta el padre, una relación de amistad, una relación del tipo que sea, pero tenía un tipo de relación, sino que además
lo provocan con argumentos machistas, con frases machistas, para que finalmente termine asesinándola. Además, no cumplen con la debida diligencia estricta dentro del proceso investigativo de guardar, por ejemplo, el cuerpo, de resguardar estas evidencias, sino que no la socorren inmediatamente y esto quien lo tiene que hacer es la familia. O sea, la policía, los funcionarios no han cumplido en ningún momento con sus obligaciones de proteger la vida de esta mujer, de evitar, de prevenir que suceda el feminicidio. Bueno, finalmente ocurrió el siniestro, lamentablemente. Entonces, por otra parte, el otro caso, que es el caso de Mayelín, pues igual, ella fue a visitar a su esposo dentro de la prisión. ¿Y cómo es posible que en una visita, dentro de una prisión, ocurra un feminicidio y las personas se enteren tiempo después, los oficiales? O sea, ¿qué nivel de seguridad hay allí? ¿Qué nivel de protección hay allí? Y pues hasta el momento no hay evidencia de que exista una investigación relacionada con el caso. No han transparentado los datos, a la familia no se le da información sobre esto, todo lo contrario, sufren represalias, las amenazan precisamente cuando denuncian frente a organizaciones de la sociedad civil, frente a los medios, cuando exponen su dolor, cuando exponen el caso, viendo que las autoridades no cumplen con sus obligaciones de protegerla, de investigar, de sancionar a las autoridades responsables y mucho menos pues de reparar a las víctimas. Entonces, otro de los asuntos que nosotros queremos llamar la atención acá es pedirle a la CIDH que elabore estándares regionales relacionados con estos casos de las mujeres y de los casos que yo mencioné de los muchachos que están pasando el servicio militar, que si bien no están privados de libertad en el sentido estricto de la palabra, están bajo la custodia y bajo la protección del Estado y en ninguno de los casos tienen la libertad de salirse de salir de la protección del Estado, ¿no? Porque en un caso están obligados a nivel constitucional y constituiría delito si se van del servicio militar o si se niegan a cumplir con una actividad. Y en el caso de Lady Bacallao, pues está buscando protección en el único lugar donde debería tener esta protección, o sea, ya, lo máximo, y no sucedió. Entonces, le pedimos que por favor cree estándares internacionales relacionados con las muertes en custodia en estos casos muy puntuales. Gracias. Bien, sobre los Michael Morales, no hemos tenido más actualización desde hace 2 días, desde el día 9 que supimos que fue trasladado al Hospital Provincial de Villa Clara, luego de que mantuviese su huelga de hambre por más de 20 días. No hemos sabido nada más a través de ninguna de las vías y que usualmente accedemos a información. Próximamente haremos llegar a la comisión una relación de los casos de las personas que están en privación de libertad con situaciones delicadas de salud. Desde el Centro de Documentación de Prisiones cada mes publicamos una relación de al menos 25 casos de personas que durante un mes enfrentan circunstancias relacionadas con la salud y la negación de la atención médica. En relación con la pregunta de qué más puede hacer la CIDH, no estoy muy segura de si esta recomendación, si estas acciones forman parte de la competencia de la comisión, pero creemos que sería relevante que la comisión pudiese participar en distintos procedimientos de las Naciones Unidas con toda esa información, con todo ese acervo que ya posee y que ya tiene, ya sea en sus archivos o como resultado de sus monitoreos actuales y periódicos. Próximamente, Cuba deberá ser sometida a examen en el Comité para Erradicar Todas las Formas de la Violencia contra la Mujer, también en el Comité contra la Desaparición Forzada y en el Comité para Eliminar la Discriminación Racial. Entendemos que si pudiesen participar en estos espacios con información de Cuba, por supuesto, con todo el apoyo y la colaboración requerida de parte de la sociedad civil, sería relevante, sobre todo porque sus participaciones pudiesen tener gran impacto y pudiesen llegar a las observaciones finales de los distintos mecanismos, de los distintos comités y comisiones. Por supuesto, brindamos todo nuestro apoyo para complementar toda la información que ya tiene la comisión, para hacer llegar información puntual en caso de que fuese posible que participasen en esos próximos exámenes a los que será sometido el Estado cubano.
Si me permiten unas últimas recomendaciones respondiendo a la pregunta de algunos casos emblemáticos en relación a personas afrodescendientes, queremos destacar que lo que, como mencionaba María, las damas de blanco, Berta Soler solamente en el 2023 fue detenida por más de 35 oportunidades. También este caso de la señora Donaida Pérez Paiseiro y Loreto Hernández, los cuales son líderes yorubas, defensores de derechos humanos, que además recibieron condenas excesivas. Con perfilamiento racial, con el uso excesivo de la fuerza policial en relación a estas dos personas afrodescendientes, y aunque no afrodescendientes, también mencionar el caso de José Daniel Ferrer. En relación a las recomendaciones, me sumo a la recomendación solicitada por Camila, y es en relación a cómo establecer diálogos entre los órganos de tratado y procedimientos especiales. Como bien mencionaba Camila, uno de ellos, pero también el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Sabemos que el Estado cubano responde a estos mecanismos y esta sería una forma también de monitoreo y denuncia internacional para hacer una presión, también una presión diplomática al Estado cubano. Quiero también resaltar una de las recomendaciones que podríamos tener, que es el apoyo constante a las organizaciones independientes de derechos humanos, no solamente en el exilio, sino también en Cuba. Y este apoyo sería en temas financieros y técnicos para que las organizaciones puedan continuar con este trabajo de documentación, que sabemos que el Estado incumple en su responsabilidad de emitir datos actualizados de todas las violaciones que hemos hablado acá en temas de género, en temas de personas afrodescendientes. Por tanto, creo que, y más allá, cuando el Estado cubano también sanciona, criminaliza el recibir fondos de organizaciones de la sociedad civil independiente, que es la única manera de hacer una política pública o de enfrentar o de responder en relación a la actividad de las organizaciones de la sociedad civil. Sabemos que las visitas de observaciones internacionales están limitadas por el Estado cubano, pero esto sería también una de las peticiones. En temas de educación y sensibilización, es importante que presionar al Estado cubano para que siga sensibilizando, y esto no se puede hacer si no hay un reconocimiento efectivo legal de las organizaciones de la sociedad civil para que puedan influir en la creación y el proceso de política pública y luego en la fiscalización y en crear mecanismos para poder determinar que esta política pública es efectiva. Por eso, o sea, el Comité de la Discriminación Racial ha hecho recomendaciones y estas recomendaciones también nosotros las sumamos hoy. Y bueno, las políticas públicas en relación a las personas afrodescendientes, una de ellas es el programa contra la discriminación racial en Cuba, pero las organizaciones de la sociedad civil en Cuba, como el CIR, como algunas organizaciones que tocan temas y trabajan temas dentro de la isla, no tienen forma de conocer cuáles son el estadio, cuáles han sido lo que ha encontrado el Estado cubano en relación al programa contra la discriminación racial. Bueno, ahí lo dejo para dejarle la palabra a Giselle, y estas serían algunas de las recomendaciones. Sí, gracias, Yanitza. Quería también aclarar un punto que creo que es importante y es que, bueno, les hablaba de que no se han hecho investigaciones o al menos no se ha transparentado información relacionada con investigaciones que se estén haciendo en el caso de estos dos feminicidios, pero es frecuente que suceda que este tipo de investigaciones sea llevado mediante la jurisdicción militar. Entonces, alertar a la CIDH sobre este particular. Los tribunales militares no son competentes para conocer asuntos relacionados con la violación de derechos humanos y lo que sucede en estos casos es que tienden a sobreseer los casos, archivar los expedientes y declarar que los oficiales no son culpables. O sea, los casos ni siquiera llegan a un tribunal. Entonces, garantizan de esta manera la impunidad y es algo que pues, puede volver a pasar una vez más porque además la legislación posibilita que así sea, que estos casos donde haya personas militares, pues sean juzgadas en los tribunales militares a pesar de que hayan personas civiles como partes en estos procesos. Creo que sería todo por nuestra parte. Agradecemos mucho todos los momentos que nos han ofrecido para expresar nuestras preocupaciones y observaciones. Gracias. Thank you very much. I want to turn over to Commissioner Rallon to give any remarks that she wish may wish to give.
in response to what he's heard. Muchas gracias, Presidenta. Y agradecer la devolución de, digamos, en las respuestas de mayor información que nos sigue ayudando justamente mientras estaba desarrollando esta audiencia. El comunicado de prensa emitido por la comisión ya está en la plataforma, en la página web y posiblemente circulará en algunas otras plataformas de redes sociales. Muy brevemente quiero aprovechar para hacer referencia a un par de párrafos de ese comunicado, donde la comisión, al cumplirse 3 años de las protestas masivas en Cuba, tanto la CIDH como la RELE condenan la creciente represión estatal contra activistas y personas defensoras de derechos humanos, así como el agravamiento de las condiciones que dieron origen a las manifestaciones. En este comunicado también la comisión está instando al Estado a escuchar las demandas del pueblo, a hacer una liberación de todos los presos políticos, y el comunicado también establece un llamado a manera de condena y una exigencia al Estado de libre más disidentes en la isla. Creo que es muy oportuno recordarlo en este aniversario de esos 3 años del 11J y reiterar el compromiso de la comisión para poder seguir visibilizando esta situación. Agradezco también a la respuesta a la pregunta de qué más puede hacer la comisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en otras temáticas, en otros temas, realiza algunas acciones conjuntas con el Sistema de Naciones Unidas. En algunas ocasiones reuniones conjuntas, en otras ocasiones comunicados conjuntos, por lo que el hecho de que pueda haber una interacción entre el sistema interamericano y el sistema de Naciones Unidas, con toda esta información, creo que es sumamente, sumamente importante que tengamos la oportunidad en algún momento de hacer llegar la información que organizaciones como ustedes nos han dado, otras organizaciones, y cuando se hace ese examen sobre si se están respetando o no los derechos humanos, qué mejor que un organismo interamericano que lleva esa bitácora pueda decirle al mundo qué es lo que realmente está ocurriendo en la isla. Así que agradezco esa sugerencia, creo que tomamos nota de ella. Así que muchas, muchas gracias. Esos serían mis comentarios, presidente. Thank you, Commissioner Arlon. Commissioner Denise, do you wish to make any concluding remarks? Just to thank the organizations for the work that they have been doing. And we welcome all the reports that they wish to share with us, opportunities for collaboration, for amplifying the voice and making visible the Afro-Cuban community and the conditions that they live under. That is what I wanted to share at this moment. And again, thank you very much for your courage and your determination. Thank you, Commissioner Denise. Executive Secretary Tania Renon, did you get an answer to your question? Gracias, Presidenta. No solamente obtuve una respuesta a la pregunta, pero creo que la conversación posterior de esta audiencia nos ha permitido tener una perspectiva diferenciada de cómo afecta el régimen a los hombres y a las mujeres. Y creo que eso es uno de los valores más importantes de las conversaciones interamericanas que tenemos en los periodos de sesiones. Todas las activistas, mujeres que están aquí sentadas, nos han dado una perspectiva diferenciada. Y este enfoque en el elemento del feminicidio y de las violencias contra las mujeres es fundamental rescatarlo, porque a veces cuando pensamos en Cuba podemos pensar inmediatamente en afectaciones generales, en derechos económicos, sociales y culturales,
en afectaciones únicamente homogéneas. Y lo que ustedes han venido a plantear hoy en esta audiencia son afectaciones verdaderamente distintas y cómo el acceso a la justicia para las mujeres en Cuba, como en muchos otros países de la región, es un desafío importantísimo y cómo la vida, la integridad de las mujeres en momentos críticos de una sociedad donde no existe un pluralismo político, donde donde no hay intentos de la diversidad, hace que las mujeres siempre tengan padecimientos diferenciados. Yo quiero agradecer mucho esta conversación posterior porque creo que ha enriquecido profundamente también el entendimiento que desde la comisión hemos de dar y damos a este enfoque interseccional. Estas formas distintas de cómo la protesta afecta de forma diferente a las mujeres, las detenciones afectan de forma distinta a las mujeres, las faltas de acceso a la justicia afectan de forma distinta a las mujeres. Quiero de verdad agradecer mucho a estas activistas mujeres todas que también nos han traído hoy esta visión desde lo femenino y desde lo feminista de cómo el régimen cubano también tiene afectaciones diferenciadas para todas nosotras. Muchas gracias, presidenta. Thank you very much, Tania, and to all who participated in this hearing. It goes without saying that we appreciate, we not only appreciate, we rely on your voices, we rely on the information that you provide us, because that having a diversity of input helps us paint the picture of what is happening in Cuba. And on this third anniversary of the social protests and the repression of the social protests, we honor those who stood up in defense of their rights and the rights of Cuban people, and who have been suffering the repression of the exercise of their freedoms of thought, freedom of expression, freedom of assembly, freedom of association, and really the expression of their right to participate in public affairs. We will continue to follow the situation of the detentions, and yes, we have been issuing press releases, and we will continue to do that. We are continuing our monitoring mandate, and as I said, the connectivity with civil society organizations is a part of that monitoring. But we continue to look for ways of constructive engagement with the state. And that will not, we will not stop doing that. It's very important. And engagement in the international and regional human rights system is very important for accountability. But it's not just about accountability. These are also processes through which we support states to do better, to guarantee more rights for more people. The slogan of our strategic plan, more rights for more people. And so it is the case also in Cuba for us. We keep on being attentive to the need for political pluralism and for the ensuring of democratic institutionality. I want to also thank the civil society here for taking an intersectional approach. We have historic marginalizations and discrimination, which are everywhere in the region, everywhere from the top of the Americas all the way down and to the east in the Caribbean, marginalization, which has to do with the way in which Africans came to this region through enslavement and violent oppression, and that went on for many centuries. And the scar of that remains everywhere. And it's no point denying racism. If you deny racism, then really what you're doing is that you're undermining your own possibilities of changing something which you say do not exist. But those who live in the bodies that are being discriminated and violated, they know what exists. And so really important, that's part of the memory, truth, and justice, that we speak the truth about the discrimination that exists wherever it exists. And we speak on behalf of those most vulnerable. We didn't get a chance to speak to the rights of LGBTI persons in Cuba, but maybe we'll get another chance. And please do send information as you need to so that we can track that. And I'm sure certainly Commissioner Rallon will be very attentive to that kind of information, which helps him build out the understanding of the commission on the multiple and intersectional forms of harm that are occurring in the absence of true democracy. So with that, I want to thank you once again, thank the commissioners, and thank the executive secretary, and bring this hearing to a close.
Thank Muy you. buenas tardes. Vamos a Picture. proceder a tomar una captura de pantalla. Por favor, los que deseen participar pueden mantener sus cámaras prendidas. Muy bien, a ver. Ok, vamos a realizar la captura de pantalla a la cuenta de 3, 2, 1. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Thank Thank you, Manfred. you. Hasta luego, buenas Hasta tardes. luego. Bueno, Muchas gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Llámame. Listo, pero gracias, cerramos.